¿Qué pedito, bandita? Bienvenidos el día de hoy aquí a La Chelería. Estoy muy feliz de que estén otra vez aquí en otro jueves de podcast, en otro jueves de tradición, que somos bien pedotes y pues es jueves bebés para darle duro. No se olviden de suscribirse y darle like y compartir, claro que sí, porque con eso me ayudan mucho. Estamos en YouTube y en Spotify, mi banda hermosa. Ok, pues estamos en Raíz 33, claro que sí, aquí en San Cristóbal de las Casas. Les damos un fuerte agradecimiento a nuestros amigos de Raíz 33 por invitarnos y por darnos este bonito set para iniciar otra grabación, episodio número 9. Y pues, estamos con nuestros dos nuevos desconocidos del día de hoy. ¿Cómo andamos, mis amigos? Preséntense, por favor. Mi Christopher, ¿cómo andamos? Muy bien, hermano, muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación y venir aquí a San Cristóbal de las Casas. ¿Y por qué a mí no me invitas al lado? ¡Ay, sí, invitas a otros! Tú sos conocida, un bolo, ¿eh? Yo soy un bolo más. Soy un bolo conocido. ¡Achatik, Miricatik, Caramatik, Acuatalik, Pasaro, Gentetik, Yan, Pentiagotik! Aquí se puede decir más grosería. Pero es que es Merushkatka. No, sí, soy la Perú y sí, estamos completamente en la vivo contigo, my friend. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí, mis amigos. La verdad, estoy muy feliz aquí en su tierra. Bueno, ¿quién invitó a quién? Pues yo no me acuerdo que me invitó. Christopher me invitó. Y tú me invitaste a mí. Así es. Sí, porque luego me la encontré él y luego me dice, es que pasa, y yo, ¿cómo está la desmadre? No, ¿qué dices? No, aquí vas a empedarnos con pura chela, mi Perú. Entonces, ya llevamos como 5 jugadores. Para ambientizar, ¿no? Ya no tomes. Esto es totalmente en vivo, entonces. Que no tomes, te veo a doble Cristo. Mi buen Perú, sí, dime, ¿cómo es San Cristóbal de las Casas? Oye, pues San Cristóbal de las Casas ya te, es capital del mundo, sucursal del cielo. Eso, chingada. Me alegra mucho. ¿Y tú qué opinas de San Cristóbal, mi buen Cristóbal? San Cristóbal es la vibra positiva. Hay hasta una canción de eso. Y más que eso, dice. Se sienten las vibras de Caifanes y los olores también. No, aquí no se siente nada. Aquí nomás sientes somos este. Somos 420 friendly. Eso chingado. No, pero San Cristóbal. Ecoturísticos. Te decía yo que San Cristóbal es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que converge en las diferentes 17 municipios que es la región, más los que se vienen a, ya se vienen colando. Pues. ¿Eso lo estudiaste antes de venir o no, ya te compadre, lo sabías? No, compadre, es conocido. Y me sorprende. O sea, sí, es una chingonazo. Entonces, imagínate, 17 etnias nativa. Porque no son indígenas. Yo siempre he dicho nativa. ¿Por qué? Porque son nacidos aquí. Son hechos en casa. Sos vivo, mi Perú. De nacimiento, pues nació vivo. Pues, no sé cómo dice el trío, pendejo. Pero sí, aparte. Y es lo que estoy viendo aquí, que estoy llegando a San Cristóbal. En la entrada, puro gringo. Sí, ¿qué pasó ahí? Es que aparte no, convergen. No, pues, no creo. Un estudio realizado por mí dice que hay más de 200 nacionalidades viviendo aquí en San Cristóbal. ¿En serio? Es correcto, sí. Puro tutti frutti. De todo tenemos. Musulmán. ¡Nos vamos a morir! ¡Va a explotar eso! Es una mezquita musulmana, sí. Tenemos budistas, musulmanes. ¿Y tú? ¿Y tú de dónde venís? Yo vengo de la hermana República de Chenaló. Bonito, Chenaló, es bonito. ¿Lo conoces? Sí, claro. Ahí quemamos gente. Es por puro mero deporte. Zona de guerra. Sí, yo por eso siempre he dicho, bueno, Perusi, cerca, lo dice, lejos del verdad. Eso. Chenaló. Dinos, ¿quién es Perusi? Ya entramos ya de detalle. Era un gordito que paraba una pelota, ¿no? Eso, pero ahí no sale. El que andaba repartiendo puro shot y no tomaba nada. Era el que empedaba en las pedas. No. Es que es otra historia. Primero, ¿por qué no entramos a detalle con el tema de las destilerías? ¿O quieres entrar conmigo? No, vamos a iniciar con mi buen Christopher. ¿Qué te parece? El invitado. Sí, yo digo, porque si no, al rato voy bien pedo. Acá, para los que están en Spotify, estoy viendo una botella delgada. No es este chismoso, no es este nada. Muy bonito. Con un ámbar muy bonito que dice Comiteco 1910. 9 aguardientes. Guardianes. Estás bien, pendejo. Ya no sé leer. Es que no traes sus lentes. No traigo lentes. Ya me chingaron ese. Que me quitaron los lentes acá. Dice 9 guardianes donerías. 9 aguardientes. Métele un putazo ahí para que se le quite lo menso este. A ver, dime, sí. ¿Qué es eso? 9 guardianes hace alusión a Balún Canán, que es lugar de 9 estrellas. De Comitán, de Domínguez. ¿Lo traes de Comitán?
lo fabricamos allá. El Comiteco es un destilado de agave. ¿A poco sí destilan agave ahí tú? Sí, pues. Es buena tierra. Se destila, pues el agave. Nada más que el Comiteco, algunos que conocen lo confunden con mezcal. Mezcal no es. El Comiteco no es mezcal por una simple cosa. Nosotros no jimamos, sino que hacemos una cavidad en el agave. Okay. El agave es aguamielero, ¿no? Es como el pulque, ¿no? De hecho, el aguamiel es el antes del pulque. ¿Qué diferencia está con el posh? El posh es un destilado de maíz con trigo y caña. ¿Y el posh por...? ¡Ah! Comiteco es lo que te estaba explicando, no es mezcal. El mezcal se jima, de hecho, mezcal significa... Se jima. Met, agave, escal y cocido, ¿no? El cocimiento de del corazón. Y el Comiteco no, se hace lo mismo que el tlachiqueo. Se raspa, brota el aguamiel. Ese aguamiel nosotros lo sacamos, o ya sea que lo mandamos a congelar, o lo condensamos por medio del calor, se convierte en miel. Es una forma de cómo podemos estandarizar los procesos, ¿no? Después de ahí ya lo inducimos a una fermentación. Mira, ya, pero ¿cómo tienes? Destilado. ¿Eres alquimista? Alquimista. ¿Alquimista? Alquimista. ¿Así se le llama? La alquimia es la base principal, ¿no? Que ¡ah, su sí, madre! ¡Ah, que aquí lo viera este trompudo! Alquimista, ¿eh? Yo pensé que eras de libros del alquimista, ¿no? No, ese no. Oye, ¿y tienen fórmula para esa chingadera? Sí, sí, hay procesos. Oye, procesos. Pero tienes ya todo, toda tu fábrica ya hecha. Sí, exacto. Ya todo chingón. Sí. Y ahora, dime... ¿Me vas a dar a probar? Sí, o sí no? Claro. Yo también te lo puedo dar. No, no. Probar este. Tranquilo, mi perro, si todavía no llegamos a ese nivel de peda. Dispénsenlo, dispénsenlo. A ver, ¿cuál me recomiendas? Tenemos este añejo, tenemos este. Este es reposado. Reposado blanco. ¿Y de allá qué? Este es azul. Azul. Es azul, es un primer destilado. Ok, ¿cuál me recomiendas? Pues empezar por el más fuerte. ¿Cuál es el más caro? El añejo. Ah, entonces es la finola. Exacto. Así es. No. Depende mucho de los gustos. Depende del amigo, ¿no? De quién pregunte. Depende de quién quiera pagar más. ¿Cuál es el más caro que tienes en tu producción? El whisky. Whisky también, sí, velo. Estamos armando ahí. Aquí el próximo Johnny Walker, ya. Ok, Juan Combinador. Mayan Whisky de México, ¿no? Okay. Maíz criollo de aquí de Chiapas. Y estamos a punto de lanzar. Nada más que entonces. Se llama Juan Caminador. Juan Christopher Caminador, ahí. Sí, pero ¿cómo se llama Mayan Whisky? Mayan Whisky, se llama Tenam. Tenam, wow. Sí, Tenam. Wow, pues nos echamos nuestro primer pitutazo. ¿Qué les parece, banda? ¿Les sí, parece? Claro. A ver, ¿a tú cuál quieres? Dai Tutti Frutti, mi güey. Pero ya Tococh, güey. A ver. ¡Ah, sí, ya lo aprendí al güey! Comité de Tococh. Ya Tococh de una vez. Ahí está. Yo no me pego en calambres. A ver. No, todos de una vez. Todos tenemos que dar el buen shot. Así para iniciar este bonito episodio de la chilería. A ver, esto, mi Christopher, llénalo. ¡Santo trago! ¡Que estás en el vaso! ¡Santificados! Bueno, ya. Muy bien, pues vamos a darle. Saludcita. Saludcita, mi bien, pero sí. Ahí estamos. Comiteco. Excelente. Oye, tú y estamos tomando chela, no nos vamos a cruzar. ¿Cómo? No nos vas a cruzar, mi hijo. No, te va a cruzar nada. Es vino. Está bien hecho, lo hago yo. Eso, vamos a darle. ¡Ah, su máquina! Está bien bueno, denme otro. ¡Órale! No, pues ya se animó aquí la chelería, mi güey. Ah, verdad. Me pregunto yo, ¿cuánto güero ya la dejaste loco acá? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Qué es lo más cagado que te ha pasado con un güero? Me arrastras, lo has sacado. Bueno, pues... ¿Qué te ha pasado con un güero? Ay, llevarlo a mi casa. Bueno, no, pero güero así. Le van a dar a su madre ahorita llegando. Soltero. ¿Ya lo viste, el señor que lo volteó a ver hace ratito? Ya. Ahorita está viendo quién. No, su señora que le va a robar a su madre, dice. Ahí está. Bueno, ya me dejó loco, Ya te veo doble, vos, mejo. Sí. Bueno, rescatamos la planta, no hay muchas todavía, estamos trabajando en ello. Ok. Tuvimos la fortuna de después de eso seguir trabajando en la investigación. Somos los segundos en el estado en hacer un proyecto con ACID, el cual logramos bajar un recurso para un laboratorio de germoplasma, ¿no? Que es para la propagación in vitro del agave. Y de ahí viene el laboratorio, vienen los invernaderos, y es ahí donde empezamos como toda esa investigación de destilados, ¿no? Okay. El posh, el comiteco, el ron, whisky. Oye, Christopher, perdón que yo te interrumpa, y lo encontramos en todo.
todos lados, ya no solo aquí. Sí, vendo más Estados Unidos que aquí en México. De verdad, ¿sí? En Estados Unidos. Yo tengo quien te lo puede mandar. ¿Quién te lo puede cruzar de mojado? Aprovechamos los que se van del otro lado y van con su cajita de una vez. Exacto. ¿No? Excelente, bueno, sí. Pues mi buen Christopher, muchas gracias por invitarme aquí en Raíz 33. Este lugarito es tuyo, ¿no? Sí, es un proyecto, es una casa sensorial enfocada a la degustación del café de especialidad. Okay. Y destilados. Así es. Excelente. ¿Y por qué no me pasaron café tú? Porque pues no lo has pedido. Ah, bueno, deme 10 para llevar. Café con donerías bien granito. Sonado y. No, sí tenemos coctelería, hacemos mixología, barismo. ¿Cafeología? Se llama así, ¿no? Cuando degustas bueno, sí, café, sí, cafeología, sí, exacto, ¿no? Sí. ¿Cafeología? Cafeología. De hecho, ¿no te sacaste esa mamá de la manga? No, me lo saqué de la cola, te lo juro. No, ¿de dónde? De la cola. Ah, caray. Él siempre es sucio, del yoyopo. Presta usted para dar unas vueltas, dice. No, pues muy bien, mi buen Christopher, muchas gracias. Y ahorita estamos degustando un buen Don Elías y allá la gente que nos está viendo en casa. Pues una chela y los vamos a acompañar. Producción, por favor. Las chelas, por favor. A ver, las vamos pasando por acá. Mi buen Perú, si ya tienes el tuyo. Pues aquí me acaban de pasar esto, no sé qué es. Agarrámonos. Agarrémonos y saludcita para allá los que están en casa. Salud, salud, salud. Salud, salud, mi banda hermosa. Arriba, al centro y para adentro. Sabroso. Baja, bien sabroso aquí, No, pues muy bien. Chingo de calor aquí, ¿no? Estoy mareado. Chingos, ay. Ya estoy bien mareado. Ya no tomes, te veo doble. ¿Qué, mi Perus, cómo andamos? ¿Ya? Ya entonado, gracias al señor que nos está patrocinando aquí. Vengo este a Raíz 33, porque Raíz 33. Quiero aclarar que es un espacio cultural totalmente familiar. Okay. Sí, ahí están los chamaquitos, pues, sonando. Se escuchan ahí, ¿no? Excelente. Ahí están los chamaquitos. Pero sí, es un espacio donde vienes no solamente a beber, sino a conocer lo que bebes, ¿no? Una pregunta, ¿aquí en el espacio es completamente abierto? O sea, sí. ¿Tanto generaciones, perros? Es un espacio abierto. O sea, familia, seguro. ¿También niños? ¿Los chuchos? Sí. ¿Para el trago? Pet friendly. Tengo unos de mis amigos que son bien chuchos, pero para el trago. Chucho. Como mi buen Perú, ¿no? No, yo no, yo soy... Es cristiano. Yo sí, ya. Chucho domesticado. Ay, ¡chucho domesticado! ¿Qué te pegan? ¿Te pegan, Perú? Me dan calambres, compadre. Dale otro pitutazo para que se le quite el calambre ahí, mi buen Perú. Por favor, un azul, ¿verdad? ¿Es azul? Es el azul, es azul. Sí, no, yo quiero del... ¡Es caro! Me tengo que traer... No, primero eso y después ya vamos ambientizando. Oye, puta, estaba lleno esta madre hasta acá arriba. Mira dónde voy ya. Ya vimos que sos bien pedote, mi buen Perú. Y si ustedes, ¿qué buena más me van a ver? No, pues ya. Bueno, no se hagan pendejos, ven. Salud, 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 banda. No, pero meten este chingadero en la azul. Vamos a probar este que es blanco. Ah, ya viste, pues a mí sí me lo copian, pendejo. Sí, carita de chamaquito tiene ese, pero es bien bueno. Vas por... Bueno. ¿Y tú cuántos años tienes, tu meco? ¿De cuántos me ves, mi buen Perú? Puta, jodidos, 22. Híjole, la chingada, casi. ¿Cuántos? 21. No mames, ya sos tan bolo. Sí. Tomar. Ese da vos, Christopher. No. Pues, ¿Qué dice aquí la botella? Comiteco. Comida, sí. Pues ahí está. Sos cositía. Así es. Sí, chingada. Casi no. Pues salud, mi banda, salud, mi buen Perú. Salud. No seas atascado, díselo. Cabetic. Salud, buen, sotil, ven, cabetic. ¡Ay! Ese mi Christopher sí que sabe destilar. Ahí vamos. Y no solo destilar. Destilan tu amor. Tú también lo sabes. Lo echas así en la horno, pues así que puta. Nunca he visto un panadero que puta salga tan batido como ese pendejo, de verdad. Veo los panaderos, pues normal, pues con su pinche su batita, pues su copia. Pero bien limpiecito, pues nomás vi la novela, ese pendejo batido por todos lados de maseca, pues. Y bueno, por harina, pues un pinche maseca lo pusieron, pues. Muchas gracias, mi buen Christopher, gracias por invitarme. Y bueno, a ver, el que está muy calladito allá. Mi Perus, ¿quién es el Perus? A ver, que te conozca toda la gente de la chelería. Pues soy yo, my friend. Sí, yo. ¿Eres de San Cristóbal, mi buen Perus? No, vengo de la hermana república de Chenaló. Ya Chenaló. Sí, tu compadre, ya viví 14 años en Chenaló. Allá están mis papaces. Allá está... Tus mamaces. Mis mamaces, allá está todo el asunto.
Fíjate que yo me vine a estudiar la prepa al San Cristóbal porque allá no había prepa, pues. Primer semestre, pues, puta madre, lo inauguran prepa allá. No manches. Sí, pues, dice mi mamá, te mandé a San Cristóbal porque no había prepa aquí, puta madre, ya lo inauguran. Y pues ya me quedé aquí, tú. Fuimos contemporáneo, pues, aquí con el buen Cristo. ¿Lo conociste en la prepa? Ahí nos conocimos. Ahí conocimos. Bien desmadroso, ya me imagino yo. No, bien gente decente, casi no se nos daba, ¿verdad, Cris? Sí, no, por eso nos juntamos a estudiar, ¿no? Sí, fíjate que más los fines de semana botellas. Íbamos a las bibliotecas del periférico. Las peras, ¿no? Las peras. Te tocó las luciérnagas. Las peras. ¿Se convirtieron en astronautas? No, qué cosa. Allá te tocó ir a las cuevas de San Felipe. Sí, claro, qué cosa. Sí. Yo las inauguré, pues. Ustedes dos se juntaban y se convirtieron en astronautas. ¿Verdad? Sí. No. ¿O no sabes qué es eso? ¿O no sabes qué es eso? No, ¿qué es tú? ¿Ibas a la zona galáctica con él? No, fíjate que no. Eso sí, nunca se nos dio así, mamá. Pues, echábamos, es que no éramos más sanos, pues. Yo, nosotros éramos más niños de casa. Echábamos trago por donde quiera, pero no lo hicieras. Claro, es que había decencia. Sí, tú. ¿Y cómo inició esto del Peruzzi, mi amigo? Mira, el Noti Peruzzi. Ya se ríe, se ríe. Sí, el Noti Peruzzi es una etapa. El Peruzzi inicia precisamente ahí en la prepa, porque mi salón era bien tranquilo. ¿Te acuerdas, pues, que sí, pues, era puro... Puro güero. No, puro, era físico, matemático, computación, el grupo C, no donde mames. Iba puro este. ¿A poco le haces a la matemática? ¿Qué cosa, vieras tú? No aprendí nada, pero vieras tú cómo estaba ahí. No, fíjate que no, había la tradición que en el Cebestias, el grupo C de computación tenía los promedios más altos de todas las escuelas. Sí. Yo estaba en el J, güey. Sí, porque eras penteo, güey. Sí, no, es que era turismo. A la madre, ¿cuántos era eran? Turismo. Ah, qué cosa, éramos como 15, como 15 grupos. ¿Tú? A su madre. Y de 50 cada uno. A mí nada más me tocó hasta el D. No, aquí era. Ay, papito, el J, el K. Había un chorro, mira, había contaduría, había computación, había químicos, biólogos, había mecánicos, eran los más bolos, tú. Ese sí, puro hombre, entraba y una que otra desorientada, pero... ¿Sí? Sí, tú, ya que no alcanzaba ficha, mecánica, sí. Sí, tú. Sí, estaba en turismo. Oye, compadre, huele a pasto. Ay, qué rico huele. Es lo que está diciendo de San Cristóbal, o sea, vienes de aquí... Te alivias porque te alivias, la verdad. Es Greenpeace esta madre. Bueno, el chiste, my friend, que ahorita... Ya saben, no hay 33 aquí para venir a refrescarse. Chúpamela. Chúpamela. El tren de Pamela, pues. Bueno, ya para no hacerte largo el pinche cuento, pues, porque ya vi que... Tú dale, tenemos tiempo. Producción, ¿puedo otra? Llego, pues, a mi salón, puta trayectoria, pues, porque mi salón, puta, directito en un UNAM, pues. Todos que presentaban el examen, pues, de mi salón. No, pendejo, esa era la tradición, pues. Yo no presentaba exámenes, por eso. Ah, no te presentaba. ¿Por qué, pero chico, ese examen, pues? Estaba yo exento de todo. No, de verdad, el C se caracterizaba por ser puto, puro coco, pues, directo al UNAM. Puta, mi salón fue todo, perdió la tradición, todo puro desmadroso, puro marihuana, pendejo, puro pinche desmadre. Puta, primer semana de clase, pues, puta, no entro a la clase. Y de repente sale el comercial de ese de Coca-Cola. De un gordito, gordito, bonito, todo lo contrario de mí. No, pues, estaban jugando footbase, pues, puta madre, no lo metieron, pues, pinche gordito, pues. Sí. ¿A poco? Sí, tú, entonces ese pendejo, el líder de toda la banda, agarra el pendejo, lo patea la pelota y lo quiebra la cristal de la dirección. No mames. Sale el director, ay, que búsquenlo en el YouTube, ahí está el pinche comercial. Así como está, ¿cómo está para que lo busque la banda? El comercial de Coca-Cola, pero sí, Coca-Cola, así que lo busquen. Ok. Entonces, agarra, pues, y sale, pues. Y el gordito, pues, puta, ¿quién fue? Puta, y nadie se echaba la culpa. Y el gordito, pues, que no le dice, yo fui maestra, puta, y se lo llevan en dirección, lo regresan. Y así, pateando piedra, pues, todo castigado. Y el líder de todo el banda, pero sí, vaya de la cancha, dice, ah, pendejo. Y bueno, el chiste que al otro día que salió el comercial, ajá, mis compañeros, bien buenas gente, el Chuchu, puta, el Joshua, puta, puro buena gente. Puro entrañable, mándale saludos a los amigos. Pensé, puto, es mierda. El Beche, pero estaba en otro salón, tío. Es que saludos a mi hermano Beche también. Sí, es que fíjate que yo viví en su casa, yo viví en la casa del Beche, con toda la prepa, sí. Y allá. Bueno, el chiste, cabrón, que llego al otro día a la escuela. Y ese gordito se parece al Peruzzi. Peruzzi, Peruzzi, Peruzzi. Y yo sabía, pues, puta, dentro de mí dije, pendejo, no volteas, porque si me pones con este madre, no volteas. Entró, y voltea el güey. Puta, aguanté de 7 a 2 de la tarde, pendejo. Nuestras clases eran de 7 a 3.
De verdad, nuestras cosas. Una hora faltaba. Sí, 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 una hora faltaba. No me chingues, güey. Me metí una hora y me aguanté de 7 a 2. Y ahí va el talega. Y ahí va Don Juan Pendejo. Dice, pero ese y yo, mande. ¡Ah, vale! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Acabó. Y puta madre, de ahí, pero ese ya, ya no me lo quité. Puta, amigo, yo a chenar. A la casa, fue a la casa. Donde ya había prepa. Donde ya había prepa. Donde queman gratis. Donde queman, sí. Si no, pregúntele al. Bueno, el chiste que ay, ay, puta, los fines de semana que me dio para mi casa, güey. Estás haciendo publicidad, esos son actos anticipados de campaña. ¿De quién estamos hablando? Él nomás hizo como gato. ¿De quién te espiño, güey? Te está hablando mi amigo, un gato. Pero sí, un buen saludo, porque la neta está muy chingona tu negra. Salud, 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 salud. Este ya se lo acabó. Producción, producción. Otra chela aquí, por favor. Producer. Pero mientras, un aguardiente de Don Elías, cómo no. Bueno, bueno, tomar otra, bueno. Mientras se sirve, les sigo contando. A ver, dale, mi perdón. Puta, llegaba yo a mi casa, pues, chenar. Y decía, puta, y el teléfono, pues, ya había teléfono, pues, ya había teléfono. Y lo marcaba en mi casa. Pero si aquí no vive, pum, puta, y un día, pues, llego, pues, temprano. De repente, pues, el llamado, mi mamá. Bueno, ya les dije que ese pendejo no vive aquí, pum, le cuelga. Digo, mamá, ¿qué pasó? Dice, es que andan buscando un pendejo, y se llama Peruzzi, puta madre. Peruzzi suena muy italiano, ¿de dónde lo sacaron? Sí. Del comercial, pues, pendejo. Sí, sí, pues, sí, 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 sí. Sonso su cabeza, bueno, este, bueno. ¡Ay, pero qué idiota! Sí, no, ya no le den trago. Quítale el trago de botella. Quítale, por favor. Este ya es mío, este ya es mío. Este es tuyo. Para, ay, no, no, no. El chiste es que no le den trago porque de plano, mira, ya pinche chamaquito, ya chis, por otro. Pues. 21 bueno, es que tienes. 21, 21. No, 21, llegar a esa edad está cabrón. Sí, ¿cuántos años tienes, mi buen Christopher? Yo tengo 27. ¿27? ¿De mayo? 20 sí. Siempre, siempre. Yo tengo la edad de Cristo, my friend. 33, ese nombre de que ah, sí. Bueno, el chiste, porque le digo, mamá, ¿quién te marca? Un pendejo que le damos que le parece. Mamá, soy yo. Tamaro, lo vieras, güey, me dice, puta, pendejo, tanto tiempo, me cansé de buscarte, pinche nombre, güey, puta madre, para que en un ratito, puta madre, Peruzzi, ya va a llamar, digo, mamá, pero preferible me digan Peruzzi que me digan pendejo, o me digan Christopher, o lo ponga yo en la chilería, un pedo así, güey. Te voy a explicar una cosa, güey, Christopher es un nombre muy, muy, pero muy chingón, cabrón. Oye, sí, casi nadie se llama Christopher, la neta. Exacto, mira, Christopher Alexander. En México, Christopher. De hecho, ese es mi hijo, así se llama mi hijo. ¿Crees que? Christopher Alexander. Sí, mi chiquito. Ah, bueno, el tema es que Christopher, por ejemplo, aquí en México es un pedo, porque todo mundo, cuando me dice Chris, piensa que me llamo Christian, cabrón. No, si te vas a Estados Unidos y dices Chris, todo el mundo piensa que es Christian Gray. A la verga. Es Christopher, ¿no? Ah, Christopher. Pero se pronuncia Christopher. Salido de un cuento. A ver, mi Christopher, no, aquí está, no, para que está te animes más. Mi mamá, aquí la producción ya nos envió una buena chela. Mi mamá estaba enamorada de Christopher Reeve y por eso me llamo Christopher. O sea que soy Superman. ¡Ay, cabrón! No Robin, es Reeve. Christopher Reeve. El hombre de hierro, dice. ¡Ah! No, travieso, dice. Bueno. Hombre de hierro. Neto. A ver, pero sí, continúale. Ahí acabó todo el desmare. Sí, empezamos a echar desmare. El Beche. El Beche. ¿Quién es el Beche? Un amigo de la prepa. Igual de la prepa. También aquí te quisiste. Sí, me quisiste ver. Pendejo, ¿por qué tú? Y están vivos todavía. Nos sí. Chocamos en el Zapata y se cayó. Me echó la culpa. ¿Te agarraste de no, 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 no. Es que somos me amigos. Sacó. Es que la. Es que mira, mentira, padre, date si particular. Me estás viendo, no. Saludos para mi buen amigo. Date la particular que, por ejemplo, su primo Mario Caballo. Ah, pues estaba el Mario Caballo con. Mario, es chisme esta madre. Ya se volvió como chismología aquí. Seguro le vas a pegar al primacho porque está bien grandote el Beche. Es que estamos hermanos. Era salto en la prepa. Seguías salto con la prepa. Sí, sí. ¿Ya te diste tu estirón en la prepa? Sí. Y es que el Beche era más grande que nosotros, güey. ¿A poco? Sí, tú. Sí, nosotros teníamos 15 años. 86, entonces él cuánto da de mayor. 1,90. 1,90. Aburro. Sí, y es que y aparte también de edad. Sí. Porque era mayor. Era como. Es que mira, por ejemplo, nosotros teníamos 15 años en la prepa. Ese tenía 19 ya. Era su última oportunidad. Era maestría. Ya o sea, preparatoria, ¿no? Lo que pasa es que es como si fuese estudiar pues la extranjera, pues, sí. Es que pues, eres feo, pero bien igual, pero, o sea, amigo, bueno, el chiste que un día lo conozco al Peche, pues, y me dice, vos pendejo, ¿dónde sos? Digo, soy Chenalo. Ah, pendejo, ahí lo fui. Yo también. Ah, no, ahí me accidenté, me valiendo dice. Madre. Ahí me y escuché que la gente me dice, escaldiga, escaldiga. Y me dice, ¿qué es?
Le digo, depende cómo. Ah, depende de quién pregunte. No, depende de la forma en que te lo decís. Sí, es que Shkati, ¿qué significa? Está bien o así es. Okay. O está bien su dicho. Oh. O es bien, o es bueno lo que él dice. Ya viste, no es nada más pendejamente. Aprendiendo lengua aquí con el buen Pedro. Sí, lo que quieres aprender aquí, tu lengua puede dar más. Bueno, el chiste que agarre, me decían Shkati, que le digo, ah, sí, pendejo, te accidente. Sí, es que tú, pendejo, te lo accidentaste pues, y lo chingaste un chingo la milpa, pues lo acabaste. Lo acabó todo. Entonces, como se te fueron, tú le dijiste a la gente porque se acabó, te chingó tu freno, te dijeron, sí, es cierto, es cierto su dicho, él dice que es cierto lo que él dice. ¿Mero es Shkaltige? ¡Pisotal tasco, pero! Está muy bueno cambiar la letra a la música de pop, ¿no? ¿Qué cosa? No, y tenemos otra. ¡Shkaltige! ¡Na, na, na, na! ¡Mero es Shkaltige! ¡Na, na, na! Éramos un grupo de amigos donde nos juntamos. Mira, todos ya lo estás cantando ya también, ya viste. Era jueves de cartas, ¿te acuerdas? Jueves de cartas. Ustedes no estudiaban, vergas. No, sí. A mí no me hacen, güey. Es que mira, lo que pasa es que tú no hayas tenido tu vida social y es otro pedo. Nosotros sí teníamos vida, ya viste. Sí. No, eran los jueves de cartas. Eran aplicados, pero también pedotes, ¿no? No, la verdad no. Nunca éramos más pedos que aplicados. No, digo, más aplicados. Ya se quemó, güey. Sí. Bueno, entonces te digo, pues el beche me dice, es que yo que el chiste que saliendo el siguiente clase, ¡Escóndite! Desde otros salen yo, ¡pendejo! Entre los otros, entonces la banda lo escuchó en la escuela, puti, no te voy a mentir, 2 días teníamos media escuela hablando ya. ¿En serio? ¡Sí, de verdad! Puta, ya diste clases, güey. Sí, tú, de verdad, y había banda, mira. Pues digo que San Cristóbal es muy pluricultural. Sí, San Cristóbal es un pueblito muy bonito. ¿Pueblito? ¿Pueblito? Es pueblo mágico, dice pueblo mágico ahí, ¿no? Ciudad mágica. Ya ciudad. San Cristóbal. Tenemos 350,000 habitantes, ya somos ciudad. Casas, a cualquiera colonia. ¿Dónde se junten los campos? ¿Puta, si se la aprendieron en la prepa, eh? No, en la primaria. Pasaba todos los días. Pasaba todos los días en la radio, muy bien. ¿A poco? ¿Qué radio? Camachín. ¿Vive todavía? Sí, creo que sí. Un camachín si nos va a ver algún día. Chido por el chido. Que lo estoy viendo aquí, un saludito. Bueno, el chiste que ahí sale todo el desmadre y se hace un punca. Salen los audios del un bar que se llamaba La Maquia, sale un audio que se llamaba... No mames, yo fui al Maquia, güey. ¿Tú fui todavía? ¿Puta, todavía tocó? ¿Puta, como a las 15? Todavía tocó 15. Sí. César, pues te digo... San Cristóbal es como así de, güey, que ya no hay nada que hacer aquí. Vamos a San Cristóbal. San Cristóbal es como Las Vegas de Chiapas. Sí, es la perdición. Es la catina más. Nada más agarra de Tuxtla. Agarra cuarto aquí con mi tía y ahí te quedas. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, aparte somos muy amigables. Ahorita que vi que venía estacionándome, puta. Habitación a 50 pesos. No, ¿dónde? Porque... ¿Dónde, madre? Me hace falta de esas. ¿A 50 pesos? Sí, las hay. Creo. No, 60 hay, cobre. ¿Dónde, puta, aquí, la zona? Aquí en la esquina, a 2 cuadras. ¿Ahí donde estacioné? Sí. Dijo, así en China. La facultad, 60 pesos. ¿Por eso son bien vivos los gringos que vienen hasta acá? Sí, tú, de hecho, la gran mayoría de gringos viene y se queda en hostal. ¿Sí? No se queda en hotel caro. De verdad, porque es más chingón. Son vivos. Que hay hostales que ¿que vale la pena? No. Sí, y están chingones y aún así son económicos. Como el Planet, ¿no? Hostel Planet, sí, es muy bueno. Sí. Ahí me pasa la comisión, verga. Pero es más mía que la de este güey. No, entonces, bueno, el chiste que salen más desmadre, pero ahí queda la desmadre, pues, en la prepa. Otros se van a universidad, otros no estudian. ¿Dónde te fuiste a la uni? Me quedé aquí y me castigó mi mamá. ¿Por qué? Porque ese pinche maestro que te dije fue que me reprobó, te tuve que recursar quinto y sexto, fue. ¡Profe! Sí, pinche acebo, lo vas a escuchar. Y si no lo escuchas, madre pendejo. ¡Ah! Sí, puta, tuve que recursar un año, puta, ya me habían mal. Bueno, me iba yo a otro lado a estudiar, ya tenía yo habitación, dos pedazos. Ya me iba yo, puta, y de repente. ¿Y este dónde lo dejaste? ¿En la este? Prepa. No, mira, no, este en este el segundo semestre. Lo dejé, ya no supe de él. Primero te dieron bague. Y es que fíjate que fue muy cagado con este cabrón. ¿Por qué? Conocíamos. Ahí en la misma prepa nos conocíamos. Te digo una cosa, mi Perusi. Las buenas amistades a veces se inician con golpes. No, pero nosotros no. Porque hay algunos que se rompen. ¡Golpes en el corazón!
Álvaro. Eso chingado. Nos agarramos a chingadas. La neta, o sea, hay algunos que se agarran a chingadazos, güey. Y madres, ¿estás bien, güey? Sí. Mejores sí. Amigos. Órale, chingón. Mejores amigos a la verga. A ver, nos quitemos el asco. Sí. Órale, chingón. Ah, ustedes lo que. Se madrearon en la prepa. Pues, ¿te acuerdas de Marcelino Turate? Sí. Mi hermano. Hermanito Turate. Chingón. ¿Se madrearon en la prepa ustedes? No. Así no, nosotros no. No, entre ustedes. O sea, qué cosa. Entre gorditos no nos mal. No, son entre buenos amigos. No las comemos. No. Se tocan sus nalguitas. Cochi no come cochi. Sí, tuvimos muchas situaciones en cual echar guantazos. Sí, tuvimos algunas. Ok. Sí, compadre, la del Zapata cuando le volaron todas las nubes. Ese el heroico. Estaba del otro lado. La heroica bata ayer. No, pero no. Está diciendo, no, ayuda a Peros. Sí, sí, ayuda a Peros y nunca llegó el Peros. No, es que no fue entre nosotros dos, sino que fue en contra de otra banda. Ah, tenía su bandita. No, lo que pasa es que un pendejo pasó y le tiró la copa a uno mismo. Y llamó, y ese güey pensó que el otro amigo estaba solo. ¿Son mala copa en el antro, güey? No, te estoy explicando, güey, cómo es el asunto. A ver. Te vamos en la antro, y es que por lo regular siempre estábamos cerca todos. Sí, es el grupito, diferentes, ¿no? Mesa. Es una ciudad, pero muy pequeña. Pues sí, sí, la diferentes verdad, sí. Mesa, pero un chingo de amigo. No sé de dónde era este cuate, pero yo muy alzado voy a quererle partir su madre a mi amigo, el Beche. Cuando fue la heroica batalla del Zapata, pues, y el Roy puede ahorrarme los que es que el Roy era un chaparrito de 1.90. Jugaba en los borregos de ahí. ¿Fútbol americano? Sí. En los borregos. Puta, bien chocho. En la universidad muy fuerte allá. Sí, casi en el centro. ¿De los burros blancos? De los borregos. Ah, borregos. Producción, métele este su chingón. Es que no podemos ir. A menos que. Mochilas de borregos. Sí. Gracias a Mitsubishi. Ah, no, es cierto, ya. Patrocinador oficial de la chelería. No, ese día no patrocina, ya no lo la verdad. Nos venden a la chingada. No, ya no, ese día no patrocina. Los únicos dos que me patrocinan es en la 8, güey, y me voy a Mitsubishi. Así, chingón. No es la onda. Aguanta, ahorita. Que continúes, saludcita. Otra vez, o sea, ya, puta madre. Ah, sí, pues, si nos están viendo aquí en la buena chelería, güey. Ya no va. Ya no. Es bien pedote, pero sí, güey. Es que estoy bien contento. Sí, ¿Ya? Ya. Es su cogotazo, güey. Bueno. Eso. Y ya para no hacer largo la pedo. Ok. Todos se van, se desfundan, se hacen desmadre. Y nadie le continúa este desmadre, que fue un boom muy chingón, la verdad, muy bonito. ¿Por qué? Vamos a quitarle esta madre porque está muy duro, ¿no? Bueno, porque no, si no lo saben aquí en Raíz 33, puedes traer tu hierbita, y pues aquí. No, no es cierto, está pendejo este. Claro que sí. Somos, no, ya está borracho, sáquelo. Somos ecológicos. Ecológico, todo es. Quemamos hierba santa, momón, chipilín, aquí es. Momo. Aquí es Mumo. Aquí Momo. Momón. Está fuerte el fregadazo de aire, güey. Mis chiquitillos, entonces. Estamos al aire libre, entonces. Bueno. Entonces, todos son libres de hacer lo que quieran. Bueno, entonces. Es un país libre. Ya se lo ve. Nuestro siguiente programa, Partido es Político. ¡Vamos adelante! La entrevista con Sarmiento. Bueno, el chiste, pues te digo que se descontinúa esta madre. Yo me voy a trabajar a otros lados. Trabajé para un médico. Pero déjame decirte una cosa. O sea, fuimos amigos, muy, muy buenos amigos. Y de repente, cuando se vuelve famoso, ya es inalcanzable. Pero sí, ¿eh? Ya, o sea, una vez ni se habla, güey. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, está bien, lo quiero, lo a digo, ver, pendejo. Pero weo, pues, soy tu ahora, amigo, si nos vamos a ver, tiene que haber patrocinio de por medio, entonces. No, va. Se le sube la fama. Se siente tu corazón, güey. Sí, pendejo, si vienes hablando de tu amigo, mi pendejo, no quieres también, es hablar pura pendejada. No. El chiste. ¿Qué? Sales de la prepa, vas a la universidad y qué pedo. ¿Fuiste a la universidad? ¿Eh? Sí, pendejo, se me estudié. ¿En dónde? La heroica. Sí, soy vivo, güey. ¿En la salida de allá? Sí, no, pendejo. ¿Yo también estudié? Estudié administración. ¿Los ritos? ¡Sí, güey! Sí, no quedaba de otra vez. Yo fui con el Chochoa, güey. Sí, sí. Me acuerdo que con el Chochoa. A ver, estructurado, mi buen Peros, porque nadie te va a entender así. Es que el Chochoa es el Joshua, es otro amigo en común. Otro amigo, ok. Que también catapultaron el estrellato, pero manden chingas su madre. Ese ya no nos habla. No, sí nos habla, pero es que en ese entonces también mi compadre Chochoa era mero malito, güey. Aquí producción también quiere un supitutazo. Sí, en la producción, porque también se le antoja todas las botellitas que tenemos aquí de Comité Coedón Elías.
El chiste que lo trabajé por otros lados, fuimos a escoger la universidad, fue así de, ¿y qué carreras tiene este? Así lo fuimos a escoger. Ok. Y le dije, puta, ay, administración, ahí está, puta. Ay, pero, o sea, ¿escogiste administración o qué escogiste, mi buen perros? Sí, ¿y por qué estabas en físicos, güey? Eso fue una prueba, güey. Por eso, ¿no? O sea, te dan truco. Ahí es donde, quedó. Es donde quedé, pues. No sabía qué pedo. Es que ya sabías, sorteo. ¿Sabías que pues en la prepa, pues, en la secundaria tenía promedio 9.8? ¿A poco? Ah, sí, ya en la prepa ya. Yo también sabía, sos vivo, ¿sí? Pero la cara no te ayuda, mi pedo. Hola, pelo. Pero ¿cómo te vieron tú? De verdad, si vieras tú. Aquí haciendo podcast, mi güey. Ya te vi. Ahí está. Bueno, el chiste que ya de repente salimos de todo ese desmadre de los estudios. Ok. Y trabajo para un meco, trabajo para otro uno, trabajo para gobierno, trabajo para municipio. Vivo, para todo. Construcción. Como en nuestro anterior programa que se llama ChPT, chingón para todo. ChPT, para que se te quede en tu cabeza, ChPT, chingón para todo. Ay, perdón. Ay, perdón. Ya con esas abreviaciones, ya no sé, el otro día me manda y dice, GAD. ¿Y qué? Digo, ¿y qué es GAD, güey? Pasó y dije, ah, gracias a Dios, sí. ¿Y qué? Sea, ¿no? Gracias a Dios. Las abreviaciones de los millennials. Ah, sí. GAD. Es como cuando dicen GPI. Cuando me mandan GPI, pendejo. Es GTI, pendejo, no GPI. No, idiota, es gracias por invitar. Sí, pues, GPI, adaptate, mi buen Perú. No, tú ves que son otro pinche. Otro pinche universo. Bueno, el chiste, ya cuando empieza ya el tema de la notiperusi, sí, ya empieza otro pinche desmadre. Me fui a Chiapa de Corzo, fuimos con un primo, bajamos en un Sparkcito, un gran desmadrote, ya para no hacerte el cuento pinche largo. Lo veníamos subiendo de Tuzca. Los okay. Normalistas hicieron un desmadre ahí en Tuzca. No, un desmadre, la verdad. Saludos a la Jacinto Benenga. ¿Para qué no nos partan la madre? No, son mis brothers. Carteras, sí, compadre. ¿Te llevas con ellos? Sí, no tengo ningún pedazo. Saludito para toda la normal. Sí, todas las normales, no, la Raiza, la Mactumacha, la saluditos la Raiza. Para todos. Estamos para con todos ustedes. Ellos son mis brothers, yo siempre me chingo con ellos. Y gracias a ellos fue que puta salí toda la luz, pues. Ah, ellos tienen sí, tu fama. Sí, fue lo que se viralizó. No, sí, pues no, puta madre, pendejo, yo grababa, no viste, pues que había 5 camión de Cristóbal Colón, pues adelante. Tama, le digo a mi primo, pendejo, rebasar, veo estos pendejos, no nos van a dejar pasar, pues. No mames. Mi primo, ese es el carro de ese, puta, lo corre, no puede. Digo, rebasar, pendejo, no, no estás bien. ¿Un Spark es una chingadera? No, yo no, mi primo. Ah, sí, perdón, disculpa, ya te entendí. Vamos a ver un asunto, pues, allá, pues, de curso. ¿Y empezaste a grabar? ¿O qué? Es que, espérate, a ver. Lo agarramos, lo salimos hecho a la mar, ve, puta, y lo encontramos, pues, Cristóbal Colón. Ajá. Digo, rebasalo, ya para que nos vayamos, ve, puta, y este pendejo no nos van a dejar pasar. Ya lo destapó, ¡fierro! Ya. Para los que nos están viendo en Spotify, ya destapó la siguiente botella. ¿Nos pueden ver en Spotify? No, escuchar. Sí, está muy cabrón ese video que te vean en Spotify. Bien viajados. Que ahorita hay como videitos más o menos. Estuvo muy bien. Muchachos, muy mal. Los que nos están escuchando en Spotify, ya destapó la siguiente botella. Sí, hizo sí. Siguiente que sigue. El poch. Porque ya el Perú sí ya se chingó unas 3 botellas, ¿no? Sí. Ey, acá. Acá, por eso acá. Es que estoy viendo de salir el humo. Bueno, y el chiste que agarro y le digo a mi primo, pa, rebásalo, pues, pendejo, puta, y luego que lo va a rebasar. Rápido, hombre, rápido, con confianza. Echen su cigarrito, bandita, también. Y el chiste que agarra, pues, puta, y luego que lo va a rebasar, puta, se cierra el camión y casi nos vamos al pinche paredón. ¿Tú? ¿A poco? De verdad, y eso, le digo, hijos de su puta madre, pendejo, el mierda, hijos de su puta, casi nos matamos, pues. Y agarro a mi primo, dice atrás, ¡nos quememos! Y ya, no. ¡Vamos, pendejo, lo vamos a grabar, pues! ¡Estamos transmitiendo en la vivo! ¡Nos ahí vamos caldeando, pinche vehículo, automotor, modo 50! Y es donde grabamos, puta, el primer video. Transmitiendo en vivo, lo vamos caldeando, este Cristóbal Colón. Puta, no lo deja que lo rebasemos porque dice que también tiene resistencia. Son 3 vehículos automotor. Del Cristóbal Colón. Se ansetic minikiti karamatic tal puro vántalo, puro Jacinto Canek viene aquí, míralo. Míralo cómo lo rebasa ese verga. Yo míralo, ay, lo casi lo choca en el curva, míralo, pendejo. Es vehículo 2039, 2022 y 2025. So, ahorita lo vemos 3 nada más aquí, pero los demás van más adelante. ¡Sale!
Mira loco, ay, ese verga. Rebásalo, lo vamos a morir. ¡Ay, putos! Míralo, hay otro uno, pues míralo. Puro pinche vándalo allá adentro. Sí. Sí. Oye, es, míralo. Puro pinche vándalo ahí. Sale, pues, hasta aquí me reporte, mero macho. Sale, adiós, bye. Y ahí es donde te hiciste famoso, mi buen Peros. Espérate, me compare que no. Es que ya ves cómo se viraliza cada el Peros es una biblioteca andando de anécdotas, güey. Y es que no lo subí, pues, al mero ratito. Ajá. Agarre, pues, y es que como trabajé en entidades de gobierno. No podía salir. No, para los que estén viendo, ya el Peros ya es presidente municipal. ¿De Chenalo? De Chenalo. De la heroica república de Chenalo, my friend. Si Dios quiere y lo permite, 2024. No, si ¿dónde van a creer ese poder y me gusta ya? ¿No? No, ay, no, 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 vas por ahí, no, ¿qué este? Y bueno, el chiste es que de repente, agarro, grabé la video y lo guardé, no, ¿no lo subiste? No lo subí, y me dice mi primo, oye, pendejo, el video, la que lo grabaste, está muy chingón, güey, súbelo. Dice, súbelo o pásamelo para que yo le muestre a mi mamá, y diga, ah, pendejo, este lo vas a subir. Pues sí, güey. Y él, y no, no era la pedo que la subiera, la pedo es que mi voz se conoce, pues, yo tuve mucho contacto con mucha gente de muchas comunidades, sí, muchos municipios, e inmediatísimamente iban a saber qué puta madre iba a ser, y yo pues que iba a puta de salir ahí, pues. Y me dije, ni madres, man, pasó una semana, y me dice, oye, primo, pues, le quiero enseñar, pues, la video a mi mamá, pues, pásamelo, pues, para que yo lo vea. Bueno, lo voy a subir en la Facebook, nada más que lo voy a mover modo privado, güey, para que nada más... Para que nada más lo vean, sí, amigos, familiares, sí, y así. Sí, nada más así. Ok, puta, ok, ok. Puta madre, pues, lo trepo, pues. Pero chismoso en modo privado. Sí, güey. Cinco minutos, my friend. ¿Cuánto? Puta madre, ya tenía más de 200 likes. Antes tenía yo más amigos por la Facebook. Ahorita, con después de este desmadre, tengo menos amigos. Digo, bendito sea el Señor. Me ha quitado mucha gente pendeja de encima. Y es lo principal, ¿no? Que la gente te apoye, sí, que compadre, te anime, que te y siga. Y siempre dice, oye, pero si has tenido problemas con la banda. Y yo siempre he dicho, no, ¿por qué? Porque siempre he dicho, la Perú sí no, no, ¿cómo te digo? No habla mal de la banda, no se expresa solo mal. Solo reporta. Es otro pedo. No se expresa no denostar, mal. No se expresa mal. Mira, no denostar. No, sí, compadre, ¿es de verdad? No denostar. No, pues, sí, aguanta, sí, mi Perú, sí, pues vamos a echar nosotros dolerías, ¿no? Ver, ¿qué te parece? Ahora ya, sí te voy a dar del mío. Ya. Ahora sí te voy a dar del mío, del que tengo aquí a mi izquierda. A ver, pásame tu no, compita. No, compadre, porque así me dijeron mi hermano y ya tiene cuatro chamaquitos. De verdad. Ahí está, a ver, mi Christopher, pásame ya el tuyo. ¿Eh? Ya lo pásame el tuyo, mi buen Christopher, te voy a servir. Bendito sea el Señor, porque este. Ahí está, pásaselo, por favor, para que todos. 21 años, bien bueno este, ya. Mira, solo de los pocos que podemos decir, nos pagan por tomar traje. Ah, pues sí. ¿Y esto qué es la chelería mejor, güey? Oye, sí, bueno, pagar los 50 mil pesos que ya tenemos. Ya tenemos cuenta abierta aquí en la chelería, mi my friend. Bueno, pues salud, banda. Salud los que están ahí, que están disfrutando con una buena cerveza, un buen mezcalito y la buena botana. Claro que sí, mi banda. Salud, 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 mi Perú, sí. Salud, my friend. Salud, salud, salud. Exacto. Qué chingona está tu chingadera, güey. Gracias, gracias. Como que tenés buena mano. Sí. Y bueno, Comiteco, Don Elías, Don hecho Comitán y traído aquí. Don Elías, Sonar Azul. Tenemos. Y próximamente Mayan Whiskey. Mayan Whiskey. Mayan Whiskey, así es. El para posh, los que quieran. El posh, y el posh, el posh. Posh. Así es, para los que quieran venir aquí a San Cristóbal de las Casas. ¿Ya viste qué te dije? Ya se relajó ese cuerpo. Ya se relajó. Antes, sí, mi buen amigo, ¿cómo estamos? Tenemos ahorita bien, es lo que te decía, es que el problema es la cama. Veo un punto fijo ahí donde está el floripondio ese que está allá. Ahí me enfoco, pienso, ay, cabrón, los pistilos. Para los que quieran venir aquí a San Cristóbal de las Casas, estás aquí en Raíz 33. Di la dirección, por favor, mi buen amigo Raíz Christopher. Raíz 33, Flavio Paniagua 33, esquina Diego Dugenlay. Ahí está. Barrio del Cerrillo. Pero esquina, no hay verde. Esquina no hay, no. Es como en siete esquinas en Comitán, pero así es, las siete esquinas. Sí, a ver, ¿por qué siete esquinas? Porque hay siete esquinas. Ah, exacto. Sí, sí, de verdad. ¿A poco normales? ¿Y se por qué juntan así? Ah, es como yo preguntaba, ¿por qué el barrio de la microonda, tú? ¿A poco tiene un micro? ¿Un microonda ahí? Sí, tío, pero no, me digas. Es como dices, allá hay comida en la cruz quemada. La cruz quemada, la pila seca. Puta, y el chamorro también. Nunca he visto la cruz quemada. El chamorro tenemos cruz quemada también. ¿Sí? Ah, no, sí. Es que queman gratis ahí, güey. Pendejo, así se llama la comunidad. Aparte la carnita, ¿sabes? Que lo hacemos aquí en Cruzón.
Bueno, ya para terminar, ver, y darle échale, espacio, ya sí. Para darle tenemos espacio. Tenemos tiempo, mi pero no le cortes, no le cortes. Porque no, es que a mí me contrataron por 30 minutos y vamos más tiempo. Bueno, el chiste que lo subo pues la video pues de la Cristóbal Culón. Ok, Culón. Sí. Sí, es uno. ¿Lo conoces tú, no? Sí, es mi buen amigo. No es la de es otra. Ah, okay, el Adión. 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 Gold. ¿O platino? Premium. ¡Ah, de lujo! Primera clase. Tiene... ¿Los de aire ese? Ahí lo ves al cuero. Tiene clima en el cutis también. ¡Ah, lo vieron! ¡Está su vaina! Bueno, el chiste que... Lo trepo la video, 5 minutos, más de 100 likes, my friend. No mames. Compartido. Ya sé, dices, sí. Wow. No mames, putas. Ahorita, yo lo más que he tenido son 100. No, pendejo, no, pero yo digo ahorita que, por ejemplo, tengo la página puta 100 likes en 5 minutos, puta, es un chingo. Ah, es un chingo. Yo gente, cuando, pues. Ah, no, yo ando como una semana. No, pendejo, pero te digo 5 minutos, 100 likes y puta, y como 50 comentarios de... Ponlo para compartir, ponlo para compartir. Y dije, ah, tan pendejo, ¿dónde van a creer que voy a quemar mi persona? Sí, no, tú, y aparte que me conocían pues la Perú. Sí, no, dije, no, es pendejo, eso no lo voy a subir, ya. ¿Te digo una cosa, mi Perú? Espérate, compadre. A ver, lo subí a ver. Después que me llegó, 10 minutos después, me llegó por WhatsApp, pendejo. ¿Hacia ti? Sí, tú. Mira este talea que está hablando. En grupo me lo mandaron. Miren, ves que verga me está mandando video. Y su puta madre, pendejo. Y soy yo, pues. Mierda. Soy yo, güey. Sí, y puta madre. Puta, 15 minutos. 5 grupos. Los 5. Y dije, no seas pendejo. Ya mejor lo pongo para compartir. Si todo el mundo está rebando, ya saben quién soy ya. Puta, y lo pongo para compartir, pues. Y no, hombre, ahí no, salió tu estrellato, güey. Madre, no hubieras ni casi like en Televisa, güey. Like, que compartido, comentario, puta. Pero ¿por qué creaste ese personaje, güey, con el Colocho? Ah, sí, así, a ver. ¿Por qué Colocho, mi buen Peruzzi? ¿Por qué con lentes de Schwarzenegger y todo el pedo? Es que la Peruzzi nunca sale su cara. La Peruzzi nunca está presente. Bueno, sí está ahí, pues, pero su faccionomía, su esta madre. Soy yo mismo. Soy yo mismo, su presente, su cara, pues no se exhibe, pues. ¿Ya viste? Es figura pública. Es atrás de. No, ¿sabes por qué? Porque nunca me ha gustado, puta. Ay, yo soy el chino. Siempre el detrás de cámara. Me dicen que eres. Lo importante es la noticia, ¿no? Exactamente. Sí, claro. La voz, el desmadre. Y sabes, sí. Ahorita vamos a esa otra parte del desmadre. Okay. Agárrame y ya de repente me hablan de que si de Monterrey, que si de Puebla, que si de Torreón. ¡Pendejo, sos tú el que está en la video! ¿Cuál video tú? Ese pendejo del Cristóbal Culón. ¡Ah, sí tú! ¡Vale, madre! ¿Cómo lo viste? Pues te lo mandé a tu mamá. No, pendejo. Aquí lo está rolando tu video ya. Dije, no seas de verdad, sí tú. Así fue la misma dinámica para siempre. Dije, bueno, está chingón. Yo no me dedico a hacer video, no me dedico a hacer este desmadre. Yo siempre respeto a todas las etnias, a toda la gente nativa. No, ¿como aquí es en para Raíz hacerle 33? Burla. Sí, no es para hacer burla, no es para hacer desmadre. Dice, pendejo, pero te salió chingón. No falta el amigo culero, pues. De verdad, no falta el pendejo, pues, que lo dice. De verdad. Yo falta el Christopher. No, este es Juan Pedro. Yo soy Juan Pedro. Agarre. Ah, sí, muy chingón porque la sacaste tu primer video. Oye, mi Perus. Agarre, le digo. Envidia. Oye, Diego, por lo menos ya tengo en mi video viral y tú que tenés pendejo. Ah, sí. Oye, mi Perus. La neta, hay que agradecer a una persona, ¿no? Al camaroncito, mi güey, Alejandro. Alejandro Guzmán. Mi camarón. Gracias a él estamos acá, ¿sí o no? Pendejo, me dijo que iba a estar acá y no está. Le enviamos un fuerte saludo. Una saludita hasta donde esté. Porque ya se murió. No, comadre, ya. Es que es el que hasta está, ahí, está viajando con pura gringada, mi buen Perus. Ah, de verdad. Ah, sí, no, sí. Ya creo que lo tiene su ella mujer se va a Canadá, ya se va. Ah, de verdad. Ah, sí, ya. Es mero pendejo, y ese. Ni español sabe hablar, puta madre, él habla con gringo. No, mi buen Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo de parte de Christopher, de aquí de buen Perus. Muchas gracias por darnos este buen episodio de la chelería. Él fue el que nos reunió, el que hizo todo esto posible, ¿sí o no, mi buen Christopher? Así es, compadito, güey, gracias. Él fue el que me habló, me dijo, compadre. Ya ves cómo sale, güey. Sí, compadre. Es muy chingón. Regrésame la llamada, por mira, favor. Mira, para los que no lo conozcan, es un buen desconocido aquí en la chelería. Pongamos aquí sus redes sociales. Ahí lo vamos a estar, el buen Alejandro Guzmán, alias El Camaroncito, y para mí, Cotza Seria. Ahí estamos. Así que, bueno, sigamos, mi buen Perús. Bueno, el chiste fue que lo acabo, pues, el primer video. Dije, ah, no me dedico a esta madre de redes sociales. Ni conozco, ni lo sé, ni sé qué desmadre se hace.
Ya para no hacerte cuento el cuento largo. Siguiente semana grabo otro un video. Los perros que están fumando el gasolinera. Tercer video, puti, igual viral. Tercer video, unos chamaquitos que tienen un pinche cagüela. Igual viral, cabrón. Y es que llevas 9, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, no, ustedes ya. Oye, pero ¿cuánto tiempo te llevó a hacer toda esta etapa del Peruzzi? Mira, ahorita ya llevamos a través de redes sociales, llevamos 3 años, güey. 3 años. En febrero, la neta, te voy a decir algo. Yo te conocí, güey, cuando uno del Cristóbal Colón igual. Ajá. Iba súper lento y que lo quería rebasar. Ese es el primero. Por eso. Ese fue, dije, no mames, güey. Dije, no mames, güey. Ese va, está bien cagado, la neta. Está cagado, pero bien chingón. Y por eso te doy una buena salud, mi buen Perus. Gracias, my friend. Salud. Saludcita. Salud. ¿Cuál tenemos? Se ha llenado. Muchísimas gracias, ¿no? Y tú, mi buen Perus, ¿cómo estamos en redes sociales? ¿Cómo me encuentran? Sí. Ah, yo no lo había dicho. Me encuentran como Chris Lionheart. ¡Es vete, de Alchemist! Alchemist. O Casa Raíz 33. Ahí está. Pero dilo. Seccionado, pues, mijo. Facebook, Instagram. Ustedes búsquenlo porque no sé qué. A ver, Raíz 33 en Instagram o en Facebook. Ambas. Ahí está. ¿Y personal? Personal es Christopher León en Facebook. No acepto muchas cosas. Ya límite. ¿Y tú, mi buen Perusi? The Alchemist. Me encuentran tirado en la calle, me encuentran echando un vergazo, pero no, ya caíste. Bueno, el chiste, hashtag NotiPeruzzi, más fácil en la Facebook, en Edgar Peruzzi Abarca, Facebook Cara de Libro, Facebook para los Fresa, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí no sé que lo otra. Pueden editar y ponerlo así porque no lo entendí. No, ¿entendiste? Do you speak in Washington, Mushkai? No, no. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, ahí me pueden encontrar como Edgar Peruzzi Abarca o simplemente hashtag NotiPeruzzi, ahí nos encuentran en red social. Ok, mi buen bandita hermosa, vamos a seguir el pedote aquí. No, si tú ya te vamos a ir a dejar. No, si tú me vas a ir cargando, mi buen Peruzzi. Pero en caretilla. No, te traigo, ya te traigo. Saludcita, mi buen bandita hermosa. Con la vals. Nos vemos desde aquí en San Cristóbal. Ya otras, ya traigan las demás. Con la vale. Cuídate mucho. Cábete. Bye bye, adiós bandita. Adiós, macho. ¿Cómo estás, su bruta? A ver, pero despídete bien, como es. ¡Anse a ti, pidi que te quiera pedir! ¡Cotorik, pasar que te dije yo, mira a ti! ¡Tasha, dale con todo! ¡Eso! ¡Miente, miente! ¡Chao! ¡Adiós, bye! ¿Cómo? No, como que chao, bye. ¡Adiós, bye! ¿Cómo estás, su bruta? ¿Y su? Verdura. Eso, mano. ¡Miente, miente! ¡Nos vemos, banda! ¡Adiós, bye! ¡Cuídense!